vale pues como os decía antes ya hemos hecho cinco minutillos de, de rigor y vamos a empezar con con el jueves vale entonces eh, la idea del del jueves de hoy es eh, ver un poco cuál sería el arranque de de los dispositivos WOSGAR y y bueno pues el registro de los equipos y y un poco cuando sobre todo vosotros que la mayoría sois eh, eh, partners que o estéis empezando o, o habéis en ningún momento eh, habéis eh, tocado eh, WOSGAR, ¿vale? Eh, bueno, pues que pues podéis arrancar cuando os dejan, por ejemplo, un equipo en demo o vais a un cliente y queréis poner la solución, eh, ¿cuáles serían los pasos para, para poder implantar la solución? vale? Entonces, me he montado aquí un chiringuito un poco especial por... <laughs> Por temas, por temas internos para poderlo enseñar vale entonces eh, vamos a, a ponernos un, un ejemplo real que sería pues, eh, que habéis adquirido un equipo de, de WOSGAR a través del, del maravilloso equipo de, de comerciales de WOSGAR que, que tenemos aquí vale os han mandado el equipo que hay en, en stock en almacén y cuál sería el procedimiento normal eh, para poner el, el equipo en marcha y cuáles son un poco los trucos o las cosas que tenéis que tener en cuenta eh, cuando instaláis por primera vez eh, un equipo ya igual que sea grande o que sea pequeño al final eh, la forma de configuración eh, siempre va a ser eh, la misma, ¿vale? Entonces eh, lo primero que, que vais a hacer cuando cuando recibáis eh, un equipo es eh, bueno pues ver eh, que tenéis que registrarlo, vale, si tenéis que registrar la máquina y tenéis que, que coger las licencias que van asociadas a asociar esas máquinas, vale. Eh, si tenéis algún tipo de, de dudas sobre el tema de licenciamientos y tal, eh, bueno, pues con, podéis contactar con, con Jaime, con Puri, con Juanpa o con Laura, que es el equipo que habitualmente eh, forma eh, pa, lo que es el equipo de buscar aquí en, en Ajomal, vale. Eh, bueno, pues vamos a, vamos a empezar con el procedimiento iremos a la página de Wosgar, como os decía. Si me podéis confirmar, como os tengo a todos en mute, porque hoy hoy sois una tropa, vale. Si por el chat me podéis confirmar que veis la pantalla de Wosgar, yo aquí sí creo que lo estáis viendo, pero por si acaso. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Entonces, bueno, ya tenemos la página de WordGuard. Eh, aquí dos partes, ¿vale? Como distribuidores que sois. Eh, depende un poco de cómo tengáis montado vosotros eh, la relación con el cliente o eh, bueno, la, la política de empresa de, de cada uno de los partners, ¿vale? Eh, hay partners eh, que lo que hacen es registrar todas las máquinas de sus clientes bajo eh, su propia cuenta, ¿vale? Y hay partners que creando una cuenta para cada cliente final. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí depende un poco más de vosotros que de, del procedimiento que vayamos a ver hoy. Vale, entonces básicamente vendéis a y iréis a la parte de login, vale. Si el cliente no tiene una cuenta o vosotros no tenéis una cuenta de WhatsApp es tan sencillo como crearos una cuenta, o a pedir un, una dirección de correo, os envían un link, completáis el procedimiento, no tiene ningún secreto, como para cualquier página web, ¿vale? Venga, pues ya tengo una cuenta de WordGuard creada. Vale, este es importante que antes de cualquier cosa es lo primero que tenéis que hacer, vale. Es decir, antes de incluso de sacar la máquina de, de la caja, nos vamos a la web de WordGuard y registramos el equipo, vale. Sin este registro, el equipo en sí mismo está vacío, vale. Lo digo porque si nos ha pasado, pues caso de soporte que, que nos llamáis diciendo que solo. Un equipo de la red del cliente puede ser internet que no veis que tenga filtrado de contenidos y básicamente es que el equipo está sin licenciar ¿vale? entonces para evitar los problemas esto es lo primero Bueno pues ya estamos aquí vale aquí iríamos a SAPROCenter. ¿vale? y desde aquí vamos a hacer absolutamente todo lo que tiene que ver con el arranque del, del equipo como os decía, lo primero que tienes que hacer meter el ser number vale tenéis el serial number fuera de la caja en la caja, en la parte exterior de la caja, eh, en la parte trasera de los equipos grandes y en la parte inferior de los equipos pequeños. ¿vale? No, tiene, no tiene pérdida. Simplemente montéis aquí el número de serie y seguís el wizard. En el wizard os va a preguntar un, un nombre, ¿vale? Es un nombre meramente administrativo, un friendly name, para que vosotros sepáis diferenciar si tenéis más de un, de un equipo, eh, cuál es cuál, ¿vale? Pues bueno, si todos los equipos de vuestros clientes lo tenéis registrado bajo la cuenta de. De vuestra empresa, pues puede poner eh, T10 de no sé qué, qué cliente, que T15 del otro. Bueno, es pues, allá, como vosotros queráis eh, montaros el, el, el escenario. ¿vale? También desde aquí, aunque no forma parte del web de hoy, que sepáis que todo lo que tiene que ver con renovaciones de máquinas se metería de aquí. ¿vale? Cuando renováis un equipo, eh, nosotros os enviamos un PDF con, un, con, una, con una key, ¿vale? con una license key. Entonces, lo que tenéis que hacer es meter esa license key. También en este cuadro, seguir un Wizard os preguntará eh, qué equipo, qué serial number queréis renovar y, y chimpún, no tiene más. ¿vale? ¿Qué queréis ver el estado de todos los equipos de la cuenta. Bueno, pues aquí, en este caso, yo tengo bastantes equipos eh, porque bueno, se han, ido, han ido heredándose. Alguno más viejo que muchos de los que me estáis oyendo. Vale, pues del 2002. Aquí tendríais absolutamente todas las máquinas que tenéis registradas, ya sea vuestras. O ya sean de los, de los clientes finales. ¿vale? Esto aquí, como os decía, os pueden venir muy bien. ¿Vale? El saber para qué es cada uno de los, de los equipos. Aquí también vais a ver cuando expira su mantenimiento. Hay algunos que ya están expirados, ¿vale? Entonces, eh, tanto equipos XTM, las antiguas soluciones de SSL, los APs, las máquinas virtuales, todo está en el mismo, en el mismo listado. ¿vale? Si pincháis. En alguno de ellos. ¿Vale? Os pongo un, un ejemplo de lo que yo tengo, por ejemplo, aquí eh, puesto en la OFI. Vais a ver todo lo que tiene que ver con su licencia. Bueno, pues esto lo, lo montamos el año pasado, es un equipo con tres años. Pues aquí veríamos pues, todas las licencias que ahora veremos de filtrado de contenidos y, bueno, pues cuántos usuarios móviles tiene, etcétera, etcétera. Con lo cual, tenéis todo aquí. ¿Vale? Una vez que habéis eh, registrado la máquina, si veis, tenéis la opción de coger las feature keys. Eso es lo que os decía antes. Eso es de vital importancia que lo tengáis eh, a mano. ¿Vale? Se puede descargar desde el propio firewall cuando hacéis el wizard, ¿vale? Pero mi recomendación siempre es que una vez hayáis acabado la, el licenciamiento, cojáis las feature keys, que es, digamos, el alma de la solución. ¿vale? Pincháis, os selecciona todo. Y os creáis un fichero de texto, ¿vale? Eh, con esta información que os habéis bajado de, de la página web. Yo normalmente me lo suelo bajar, aunque luego en todo momento lo tengáis accesible en la página web y lo archiváis en vuestro servidor a nombre de la carpeta del cliente para que tengáis toda la, toda la info. vale Aquí vais a ver el serial number, cuándo se creó la Fiturkey, qué modelo es, cuándo expiran las licencias y, muy importante, al final esto no deja de ser un negocio, pues un, un hash, una firma, con toda esta info pues, se genera. Una firma para que nadie pueda tocar aquí y poner que tiene licencias hasta el 2400. ¿Vale? Entonces, eh, una vez que tú hayas renovado el equipo, pues lógicamente estas features se actualizan y tendrás que actualizarlo en el, en el equipo del, del cliente. ¿vale? ¿Vale? Vamos a ir un segundito para atrás. ¿Vale? Imaginaros que ya, ya tengo mi máquina registrada, como os decía, eh, primordial, el tener eh, la máquina registrada. A ver. Lo siguiente que vamos a hacer, ¿vale? Digamos que es preparar el, el arranque de la misma. Entonces, aquí dos cosas importantes. Eh, wordgas se puede eh, administrar y gestionar de tres maneras distintas. Se puede gestionar vía web, ¿vale? Entonces, si yo vengo aquí, vía puerto 8080. ¿Vale? Tengo aquí el acceso a mi equipo. Es un equipo chiquitito, un T10 que tengo aquí conectado como secundario para iros mostrándolo. ¿vale? También podéis gestionar la máquina desde el WordGuard System Manager. ¿vale? Este es, es un software que es totalmente gratuito. Podéis instalarlo en tantas máquinas Windows como queráis. ¿vale? Eh, personalmente yo empecé con este software pues hace más de 15 años a gestionar estos equipos, con lo cual... A mí me resulta mucho más fácil, intuitivo, más limpio, ¿vale? pero bueno, como todo el tema de los interfaces para gustos, colores. ¿vale? Yo voy a hacer el wizard inicial de las máquinas con, con la parte web, ¿vale? es mi recomendación, me parece mucho más rápido que, que la herramienta de gestión. Y luego vamos a ver todos los que son las funcionalidades un poquito más detalladas con el WOS Assistant Manager. Y por último, también para los que sois amantes del Command Line, pues también existe la posibilidad de gestionar los equipos por Command Line. Ahí ya el que se quiera meter que, que se meta, ¿vale? Vale. Temas importantes. Ya tengo mi máquina registrada. Hacer un acto de fe y quererme que tengo una máquina T10 aquí eh, al lado mío, ¿vale? Una máquina que está de fábrica, que es como vais a encontrar las máquinas cuando salen de aquí del almacén de Ayumal. IP por defecto 10.0.1.1. Conectáis eh, un cable de red eh, a la boca 1 de, del T10, ¿vale? Que es la LAN por defecto tiene activado HCP, con lo cual normalmente te va a dar la 10.0.1.2 y te metes por el puerto 8080, ¿vale? Entonces aquí temas eh, para hacer el wizard usuario admin, ¿vale? Y password por defecto read/write, ¿vale? Lectura escritura. Ahora vamos a ver que hay dos en wosgar hay dos usuarios, ¿vale? Uno de estatus y uno de, de administrador. Cuando yo accedo a una máquina que está de fábrica me da la opción de crear una nueva configuración o de restaurar una, un backup. Imaginaros que por lo que sea, la máquina del cliente ha muerto, se hace un RMA, os mandan una máquina nueva y tú ya tienes un backup de tu cliente. ¿vale? Pues podría restaurar el backup del cliente. En nuestro caso, vamos a hacer una imagen nueva. Acepto los términos de uso. ¿vale? Lo primero que me va a preguntar es eh, la configuración eh, de la interfaz externa. ¿Vale? Que por efecto. Es la boca cero de todas las que vienen con los equipos. Ahora veremos que podemos eh, configurar los interfaces como nos dé la gana, ¿vale? Pero por defecto eh, tiene que, tienen que estar eh, así. Bueno, en principio yo no le voy a dar acceso a Internet a este, a este dispositivo porque vamos a, a usarlo otro. Pero bueno, vamos a, a, a configurarlo. Bueno, pues venga. Tengo la opción, como decía, de mantener el DHCP por defecto o tener un, DHB, un DHCP adicional. PPPOE. Por si queréis quitar el router de telefónica, por ejemplo, eh, bueno, pues sé que sepáis que se puede quitar el router de fibra, podemos montar un nuevo VLAN en la interfaz external y usar PPPoE para, para la gestión de la IP pública, ¿vale? En este caso no nos vamos a complicar mucho la vida. Voy a poner una IP cualquiera y un gateway cualquiera. Me da lo mismo, ¿vale? Esa sería la parte, digamos, de cara a Internet. Después nos va a, dar la, da, nos va a dar la posibilidad de añadir un nombre de dominio, DNS y Wins. Mi recomendación es que paséis de esta parte. ¿vale? Ahora veremos que la configuración del propio dispositivo fuera del Wizard, pues lo, lo podemos tocar y es un poquito más, más visual. ¿vale? Va, a intesta, va a intentar testear los settings de red. En principio, debería. Eh, dar un casque porque no tengo nada eh, configurado ni, ni tocado ahí vale aún así yo podría conectar un cable de red vale intentar eh, simular el, el escenario correspondiente en vuestro caso lógicamente el cliente tendrá su configuración lo tendréis conectado directamente al router de internet etcétera etcétera ¿vale? veis que ya me dice que el infoxbox no está en línea vale bueno, pues le damos a next Vale, más temas. Trusted Interface. Esto, esto es como WOSGAR llama a la interfaz LAN. Vale, entonces, eh, para que os vayáis quedando con la nomenclatura, esta es la pata LAN de nuestro firewall. Vale, la parte que por defecto va a estar de cara a la red de los usuarios. Vale, por defecto, si veis, es la 10.1.1, como veíamos antes, y con el DHCP. Esto ya depende de vosotros, que el cliente ya tiene un servidor de DHCP lo quitáis aquí no hace falta que sea el, el firewall el que ofrezca las IPs vale que tiene otro rango de red lógicamente lo cambiaríamos aquí en mi caso lo voy a dejar como estaba vale más temas eh, como os decía dos usuarios usuario admin y usuario status usuario status es de solo lectura es decir cuando yo entro al firewall con este usuario voy a poder ver la configuración del dispositivo pero no me va a permitir hacer ningún tipo de cambio vale Puede ser interesante si le queréis dar a vuestro cliente acceso a la máquina, pero que no toque nada. ¿De acuerdo? Y el usuario administrador, que lógicamente tiene acceso a todo y, y me permite cualquier cambio de configuración. Eh, aquí hay una cosilla que tenéis que tener en cuenta: que estas son serían las passwords por defecto, Read Only y read-write, pero sin el guión medio, ¿vale? Es todo junto. Yo voy a dejar las Password por defecto. Y por último, me va a decir si quiero habilitar el acceso remoto a la máquina. Esto es interesante. Por defecto, todos los equipos de WordGuard solo se pueden configurar desde la parte interna. ¿vale? Al final, no deja de ser un dispositivo de seguridad, con lo cual no podemos abrirlo alegremente de cara a Internet. ¿De acuerdo? ¿Que queréis acceder a vuestro, al firewall de vuestro cliente apuntando a la IP pública de la línea para gestionar el, el dispositivo? Perfecto, podríais poner aquí la IP pública de vuestra línea de Internet y solo a esa IP accedería a esa configuración. Esa configuración, lógicamente, tanto a nivel de web como a nivel de la herramienta de System Manager, está totalmente cifrada. ¿vale? A mí no me gusta activarlo aquí, ¿vale? lo activaremos después en la parte del, del software de gestión. ¿vale? Y luego una información eh, clásica, pues el nombre de dispositivo, localización, persona de contacto, no tiene más historia. ¿vale? Vamos a configurar aquí la zona horaria, esto es importante. Y si veis, el paso que me dice aquí es añadir las feature keys, que antes nos hemos bajado de la página de WordGuard, ¿vale? Si me salto este paso, el sistema pues, dice: Oye, que esto no está licenciado, no tienes absolutamente nada. Bueno, pues, vamos a intentar hacerlo bien. Vamos a añadir Feature key, vale. Aquí me aparece este cuadrito. Vamos a abrir el fichero TXT que antes he generado. Copio, pego. Tener cuidado muchas veces que nos dejéis alguna letra o un espacio en blanco alguna cosa de estas pues suele, suele dar algún tipo de, de rollo vale vale dice que los cambios han sido salvados exitosamente te dice que oye tus eh, tus feature keys incluyen estos servicios de suscripción vale antivirus ips control de aplicaciones y sistema de, re, de reputación vale y al final te va a dar un breve resumen. ¿vale? La activación ha sido correcta. Se han aplicado manualmente al feature keys, un poco la configuración IP que hemos hecho, ¿vale? zona horaria, etcétera, etcétera. Básicamente es un resumen. De acuerdo, está empezando a salvar la configuración. ¿Vale? Mientras se habla de la configuración, que tarda unos segundos, sobre todo la, la primera vez. Os, os voy contando cosas. Este software de gestión, que es el que vamos a usar ahora. ¿vale? os lo podéis bajar de la página web de word en la parte de support en la parte de descarga de software vais a poder elegir el dispositivo o familias de dispositivos que queréis gestionar vale en este caso si hablamos de, de utm sería firebox y xtm vale si pincho en ello aquí tengo toda la familia de productos tanto a nivel físico como a nivel virtual como el sistema de reporting vale en este caso en el que yo estoy es un equipo chiquitito, un T10, ¿vale? Pues si pincho aquí, tengo toda esta reta y la de software que ahora que ahora vamos a ver. Vale, ¿Qué incluye esto? Tenéis que tener en mente que el software de WordGuard se divide en dos partes. Por un lado, lo que es el firmware, es decir, el sistema operativo, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? las versiones que va sacando que va sacando WordGuard. y por otro lado, las herramientas de gestión y de, y de reporting. Vale, entonces siempre que, que tengáis un equipo con una versión un poquito antigua y estáis haciendo el Wizard inicial, hacer el Wizard inicial, le dais un IP, ¿vale? Descargáis, os descargáis la última versión, que es un, un ejecutable, para poder eh, hacer la actualización desde el System Manager. O os podéis bajar este fichero, vale, que es un, esto es un zip, vale. Si, si pinchamos en él, vale. Aquí si veis, son 95 megas. Este ejecutable, básicamente, lo que te va a hacer es instalarte. Este el fichero que está incluido en este zip, vale, no tiene más, más secreto. Vale, si pinchamos en él, espera, que se me ha abierto la otra ventana. Eh, dentro hay un sis-a-dl. Básicamente es el formato que usa el dispositivo para actualizarse, de acuerdo. Y esta parte de aquí, que es la herramienta de gestión, que es un ejecutable, vale, 131 megas. Lo instaláis, como os decía antes, en tantas eh, máquinas Windows como queráis. Y ya lo tendréis eh, disponible. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos los clientes SSL. Normalmente yo me lo puedo bajar de la propia, del propio firewall de WordGuard, pero que sepáis que lo tenéis aquí. Los clientes de, de IPSEC. Y también tenemos la posibilidad de bajarnos el agente de Single Sign On que veremos ahora de la configuración del firewall para integrarlo con directorio activo y que de manera transparente los usuarios queden autenticados. Vale, entonces desde aquí os lo podéis bajar, tanto la parte de, digamos, servidor, como para redes un poquito más complejas. Eh, yo, sinceramente, creo que lo he usado dos veces en mi vida eh, la parte cliente. Normalmente no requiere ningún tipo de, de cliente. Que la red del, de vuestro cliente tiene eh, Terminal Server y, y navegan desde ese servidor y queréis hacer políticas por usuario, bueno, pues también existe un agente de Terminal Server para que sea capaz de detectar cada uno de los usuarios. ¿vale? Y por último, también os vais a poder descargar de aquí la herramienta de reportes, que ahora, que ahora veremos. Vale, entonces Yo tengo ya mi, mi actualización instalada, mi firmware instalado, pues lo único que tengo que hacer es empezar a, a operar sobre el, sobre el firewall. ¿vale? Entonces, nos venimos aquí al Word System Manager. Este es el firewall que yo tengo en la OFI, que ahora, que ahora veremos. ¿vale? Que, más que nada porque eh, a través de él. Tengo mucho más tráfico, mucha más actividad y os puedo enseñar un poco, un poco más decente eh, la información. ¿Vale? Eh, si veis, eh, tengo conectar al dispositivo o desconectar al dispositivo. ¿Vale? Entonces, si vamos a conectar al dispositivo, lo primero que me pide es una IP o un nombre de host. ¿vale? En nuestro caso, sabemos que la IP es la 10011. Nombre de usuario por defecto ¿vale? es status. Es un nombre de usuario de la propia base de datos del firewall. Si queréis, e integrar con vuestro director activo LDAP Radius para que uséis el, el mismo usuario que usáis para entrar en Windows, que sea para entrar a, al dispositivo de Firewall, pues ahí lo tenéis. A mí personalmente me gusta usar el que viene por defecto. ¿vale? Eh, meteríamos la, la password que hemos metido antes en el wizard, que es readonly. ¿vale? Y si veis, nada más acceder aquí al dispositivo, ya empieza mi información. Y esta es la parte fundamental del System Manager, incluso también de la parte de web, ¿vale? Que es en una interfaz muy claro poder ver el estado de todos los dispositivos de manera rápida. ¿De acuerdo? Entonces, aquí si veis eh, aparecen los dos interfaces que yo he configurado antes en en el Wizard. Veis que en la Ethernet 1, que es la LAN, sí tengo actividad. No sé si en el web se ve muy allá, ¿vale? Aquí lo tenemos en en verde oscuro, aquí en verde clarito porque hay actividad. En esa interfaz y porque, y porque hay link, ¿vale? Entonces eh, ahí vais a poder ver paquetes enviados, paquetes recibidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? En eh, la dirección Mac del dispositivo, ¿vale? Y si tengo algún otro interface, podría eh, activarlo aquí. También me va a dar información de todos los certificados que lleva el Firewall. ¿vale? Ya veremos para qué son: usuarios VPN, tanto IPSEC como SSL, como IKE versión 2. ¿Vale? El software yo normalmente lo divido en dos partes: toda la parte de monitorización, que es el Firebox System Manager, y toda la parte de configuración, que es el Policy Manager, ¿vale? que es donde nos vamos a meter ahora mismo. ¿vale? Si pinchamos en el Policy Manager, se está viendo la configuración justo en, la, en, la, en mi otra pantalla. Vamos a, a moverlo ahora. Eh, lo que va a hacer el sistema es crearme un fichero XML con toda la configuración, que en este caso, al ser un dispositivo recién configurado, es la configuración de, de fábrica, ¿vale? Eh, con todas las políticas de fábrica que, que vienen y es lo que, lo que os quiero mostrar, ¿vale? Si veis, es el fichero XML. Yo ya voy a empezar a trabajar en mi portátil. Esto es una cosa fundamental para mí, que es... Todas las cambios en configuración que yo voy a hacer aquí son en mi propio equipo. Yo estoy trabajando ahora mismo ya sobre el propio firewall. ¿vale? Pero puedo alegremente borrar políticas que vienen predefinidas sin que eso afecte a, a la actividad de la red del cliente. ¿vale? Solo cuando yo vengo aquí a este icono y le doy a salvar firebox, me dice en este caso, como veis, que mis licencias que en treinta y cuatro días, con lo cual está bien, porque eh, tanto vuestro cliente como vosotros podéis ver que os hace falta renovarlo, con lo cual no podrán decir nunca que no están avisados de que, de que iba a renovar de que iba a esa máquina, ¿vale? Le doy a aceptar y si veis me eh, pide la password de administrador, ¿vale? Porque quiero hacer un cambio de configuración. Vale, pues yo me lo he cargado, pero no pasa nada. Lo salvo. Ya está volcándose al equipo y además me dice, oye, eh, ¿quieres guardarte una copia del fichero en local? Sí, ¿vale? Loguea, chequea si tiene algo de clúster y va subiendo la configuración. Muy interesante, yo lo he, yo lo he volcado directamente al firewall, yo podría haberlo volcado directamente solo a mi escritorio, ¿vale? Salvar directamente al fichero. Entonces, podríais hacer cambios de configuraciones en los equipos de vuestro cliente y fuera de horario de trabajo aplicárselas al Firewall, con lo cual, eh, digamos que no tienes que tener a una persona esperando a que acabe la jornada laboral para hacer los cambios de configuración y salvarlo. A las 11 de la mañana, el técnico en cuestión se curra la configuración tranquilamente en la oficina y a las seis y media de la tarde se conecta al Firewall del cliente, lo aplica y a correr. ¿vale? Cosas que tenéis que tener en cuenta de este fichero de, por defecto. Aparte de que me he cargado la de HTTP Pro, ¿sí? ¿vale? eh, tenemos eh, siete políticas más. Esas siete políticas son eh, dos políticas de WordGuard, ¿vale? Estas son las políticas que me permiten gestionar el Firewall, ¿vale? Esta es la política para poder usar este software y esta es la política que me permite gestionar el Firewall vía web, ¿de acuerdo? Entonces, eh, mucho cuidado porque si os cargáis estas dos políticas y salváis la configuración, ya no vais a tener acceso a la máquina. Tendréis que realizarla de fábrica, aplicarle el wizard y, y, y volver a empezar. Con lo cual, eh, mucho cuidado, ¿vale? Eh, y luego ya te viene por efecto con las, las políticas eh, clásicas que una red necesita para empezar a trabajar, que era la de HTTP que yo me he cargado, HTTPS, eh, DNS, ¿vale? PIN y FTP. Y luego una política outgoing que lógicamente eh, si queremos hacer una configuración fina-fina y que sea securizada, pues al final de la jornada de trabajo tendría que estar eh, fuera de aquí. ¿vale? Básicamente permite todo el tráfico de salida. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos va a permitir los equipos de worker eh, Yo voy a acabar ya con este equipo chiquitito, que es lo que quería enseñaros, y vamos a trabajar sobre un fichero de configuración, ¿vale? Otra de las cosas interesantes que podéis tener es esto, mirad. Eh, yo ya tengo un system, un system Manager abierto aquí, conectado eh, a la máquina de mi Office, ¿vale? Si veis en este caso, es, son dos máquinas trabajando en activo pasivo, ¿vale? Pero también el sistema me permite... Tiene una segunda ventana en la que yo pincho sin estar conectado a ningún lado sobre el Policy Manager y puedo abrir un fichero de configuración. ¿Vale? Es otra de las formas de poder salvar eh, configuraciones y trabajar en una configuración de un cliente. ¿Vale? Es con el Policy Manager. Te coges el XML, le das a abrir. Esto lo minimizo. Y en mi otra ventana se está en mi otra pantalla se está abriendo la configuración con lo cual sin yo estar conectado al firewall ahora mismo puedo revisar si un cliente tiene un problema por ejemplo de soporte muchas veces os pedimos oye mándame el xml de la configuración y le puedes echar una visual para ver qué puede estar pasando vale Entonces, si veis este es otro fichero de configuración distinto eh, lógicamente mm, he borrado casi toda la información porque es el, el firewall corporativo vale para para tener un poco protegido las cosas, pero sí me interesa que veáis hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Cosas que vais a poder hacer con los equipos de Wosgar. A nivel de red, dependiendo del modelo, ¿vale? Este es un M300, vas a tener en interfaces en evocas, ¿vale? Esas en evocas me permiten configurar tantas líneas externas como interfaces libres tenga, ¿vale? Yo aquí en la oficina si veis tengo dos interfaces externas, ¿vale? Tengo la opción de multi one que me permite balancear ese tráfico de salida de cara a Internet. ¿vale? Distintos métodos o algoritmos de balanceo. Simplemente que sepáis que hay estos cuatro métodos. Tampoco quiero alargarme especialmente. Mi recomendación en escenarios es que las líneas sean muy parejas con la misma latencia, ancho de banda, etcétera, Es un robin. Es decir, sesión uno por la línea 1, sesión 2 por la línea 2, sesión 3 por la línea 1 y así sucesivamente. Que tengo más ancho de banda en una que en otra, bueno, pues puedo aplicarle peso, que es lo que yo tengo aquí. Pues mando tres sesiones por una y luego una por la siguiente, tres sesiones por una y una por la siguiente, ¿vale? Para mí vital importancia el tener un testeo, un chequeo de la salud de la línea, ¿vale? Si veis, yo lo tengo aquí configurado para que cada 15 segundos va a hacer un ping a un servidor DNS de, de Google y además va a hacer una petición TCP por 80 a google.com vale si esto falla de manera consecutiva tres veces da la línea por caída vale deja de usarla y manda toda la info por la línea de, de movistar en, en mi caso el día de mañana si google se cae es como si no hubiese internet con lo cual no pasa nada vale estaríamos todos fastidiados entonces el sistema lo interesante es que él sigue internamente chequeando la salud de la línea vale Mientras nosotros llamamos a nuestro ISP, etcétera, etcétera, para en cuanto él detecta que ya tiene actividad contra estos dos hosts, automáticamente pone otra vez en marcha la línea. Que vosotros tenéis un servidor de confianza en un ISP que tengáis con IP pública, que os gusta otro tipo de info. Bueno, pues básicamente el puerto de TCP que queráis, ya sea por IP, por nombre de dominio, lo que lo, lo ponéis. Que es súper crítico. Yo quiero que ambos siempre estén, es un AND en vez de un OR, ¿vale? Es decir, quiero que tengas PIN aquí y. Acceso aquí. En cualquier otro caso, lo das como, como caído, lo que queráis. vale Más cosas. Eh, que sepáis que todos los equipos eh, eh, Game, los más los más chiquititos, te dan la opción de montar VLAN. ¿vale? Entonces, básicamente, crearíamos una un interfaz tipo VLAN. No hemos inventado eh, nada. Le daríamos el ID correspondiente, el tipo de interfaz y eh, una IP. Si veis, yo lo tengo aquí para distintas zonas de, de trabajo ¿vale? y simplemente aquí vendríamos y aplicaríamos eh, al interfaz físico, ¿vale? Tenemos link aggregation, muy interesante para todo el tema de, de redundancia de interfaz, ¿vale? O hacer un bridge, básicamente es montar un mini hub entre dos entre dos bocas. Si recordáis os decía antes, en el wizard no me gusta meter los DNS, ¿vale? Me gusta más en la propia configuración del firewall, vale. Pues lo tendríamos aquí. Dominio del cliente, los DNS. Normalmente yo pongo uno privado y uno público, porque esto va, esto va a ser los es que por un lado utiliza el propio firewall para salir internet, vale, para sus eh, actualizaciones de firmas y los usuarios de IPsec van a usarlo para, para la conectividad, vale, Entonces lo tendríamos eh, todo aquí. Más temas de networking, enrutamiento lógicamente, enrutamiento estático tanto para IPv4 como IPv6, aquí no hemos inventado nada. También tenemos la opción de enrutamiento dinámico, ¿vale? Si veis, tenemos cinco protocolos de enrutamiento dinámico. Es tan sencillo como importar el fichero, por ejemplo, de OSPF que tengamos eh, configurado en, en, en la red del cliente. Lo podríamos importar y a correr, ¿vale? Eh, también, simplemente que sepáis, aunque no está centrado en este Webex, que el propio Firewall puede hacer, puede hacer de controladora de Wi-Fi. En mi caso, yo tengo aquí dos APs, ¿vale? Bueno, pues yo puedo configurar aquí el SSID y desplegar la configuración en los APs de Oscar. Vale, eh, haremos posiblemente dentro de poco tiempo un WES específico para, para esta parte de, de Wi-Fi. ¿De acuerdo? Siguiendo un poco con este tema, bueno, pues la parte de NAT, eh, tanto NAT dinámico como NAT1A1, 1, eso es importante para todos vosotros. Y por último, y como complemento al tema del balanceo de líneas, que sepáis que podemos hacer balanceo por política, es decir. Vamos a crearnos una política nueva aunque ahora lo haremos más tranquilamente, en el que yo puedo decir para el tráfico finger, yo que sé, ¿vale? Eh, cuando el que hace la petición es mi usuario, mándamelo por la línea de Adamo. Y si falla, pues me la mandas por el de Movistar. Vale, muy interesante, sobre todo, si tenéis eh, el cliente tiene. Eh, servidor de correo propio y siempre va un asociado la MX primaria a una línea y la MX secundaria a otra, pues para forzar que el tráfico siempre in intentar que vaya por la, por la primaria. ¿vale? También dentro de la propia política, que sepáis, ¿vale? en la parte avanzado, que vamos a poder decidir con qué IP pública sale la gente que está implicada aquí a Internet. vale. Que el servidor de correo de vuestro cliente eh, tiene como MX. Una IP pública que es una IP del pool de IPs públicas que está ISP, pero no es la principal. Bueno, pues en vez de la 2020-21, que es la de la interfaz, la perdón, de la interfaz, de, perdón, del, de, la interfaz de, de external, pues podríamos poner, imaginaros la 23, por ejemplo. Vale, pues te lo mando por la línea de Adamo, la línea de la boca 0, si cae la boca 1, y siempre con la misma IP pública. Vale, más cosas que nos suelen pedir, temas de clúster. Vale. Esta es la configuración del clúster que tenemos aquí. Como os decía, en este caso es una configuración en activo pasivo. Muy interesante, en WordGuard no hace falta licencias de HA. De eso no existe. ¿Vale? En este escenario de activo pasivo, el activo, si el cliente quiere el, el filtrado de contenidos, el activo es el que tiene todas las licencias de filtrado de contenidos, ¿vale? Que en este caso lo tenéis aquí, ¿vale? IPS, antivirus, etcétera. Y el pasivo. Es el que tendría solo necesitaría la, la licencia de mantenimiento hardware. Es decir, no necesitas comprar licencias de filtrado para los dos equipos. ¿Vale? El pasivo, si cae el activo, se pone en marcha y se aprovecha de las licencias del primario. ¿Vale? Entonces ahí el ahorro de licencias, tanto a nivel de ha como a nivel de filtrado, es bastante importante. ¿vale? Por ahora algún tipo de duda en la parte de networking. Eh, ¿Todo claro? ¿Algo que echáis en falta? ¿Algo que necesitéis para alguno de vuestros clientes? Si no, nos metemos un poco ya con el tema de las, de las políticas. Tampoco quiero enrollarme mucho y haceros perder mucho tiempo. ¿Vale? Venga, perfecto. Gracias, Laura. Eh, entonces, tema de políticas. Que al final básicamente es una de las cosas más importantes eh, por las que el cliente opta por WhatsApp. ¿Vale? Eh, como sabéis, los que ya conocéis algo de Vosga, pues tenemos distintas capas de filtrado, ¿vale? Tenemos control de aplicaciones, eh, una barrera contra ataques persistentes, detección de Bobnet, temas de LP, antivirus perimetral, intrusion prevention, ¿vale? Tenemos la parte anti-spam y tenemos la parte de filtrado, filtrado web. Todo esto, lógicamente, se aplica si somos capaces de ver el contenido del tráfico de cara a Internet, ¿vale? Entonces, eh, lo primero que tengo que hacer es venirme aquí a la parte de añadir políticas y si veis el sistema ya viene con eh, políticas predefinidas. ¿vale? En WordGuard, proxies es todo lo que tiene que ver con el filtrado del contenido que hay dentro del tráfico. Estamos siempre hablando de proxy transparente. ¿Vale? Entonces, eh, vamos a ponernos un ejemplo real. ¿vale? Vamos a ver la diferencia entre una política HTTP proxy y una política HTTP packet filter. Y, joder, harán hará lo mismo. Si veis es por 80 TCP, puerto 80 TCP. Aquí lo interesante es que si veis os da una pincelada en cada una de las políticas de lo que hace, para qué sirve, los puertos que utiliza, bueno, puede ser interesante, ¿vale? Entonces, si yo me vengo aquí a HTTP, ¿vale? Hago doble clic y aquí hay una de las cosas que más me gustan de este software, ¿vale? Que vamos a ver ahora. Por ejemplo, HTTP Usuarios, ¿vale? ¿Quién va a navegar? En este caso estamos hablando de una eh, política de navegación, ¿vale? ¿Quién va a navegar? Bueno, pues eh, podemos hacer una política mixta, pues puedo decirle, oye, mira, pues toda la gente que está en la red LAN, puedo decirle la IP de un server, puedo crearme alias u objetos, ¿vale? Que luego puedo trabajar y, lógicamente, si el día de mañana cambia la IP de este objeto, pues todas las políticas que te contengan el objeto centralita automáticamente se van a actualizar. Puedo añadir usuarios, ya sea de la base de datos del propio firewall, ¿vale? Como integrados en directorio activo. Bueno, pues en este caso, vamos a usar el, el usuario de Carlos Rodríguez. O puedo usar, en vez de usuarios, grupos, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, eh, el grupo creado por ejemplo para dispositivos Android vale Entonces, bueno, básicamente lo que queráis ir añadiendo y se pueden mezclar sin ningún tipo de problema vale origen destino es cualquier puerto de internet lo quiero mandar por la línea de Adamo. vale ahora vemos que es esto y es puerto 80 vale es decir, si estás dentro del origen vas al destino y usas el puerto 80 te lo permito pero aquí ya no estoy tocando nada del contenido ¿Vale? Esto es una política page filter, una política de firewalling de toda la vida. Vale. Si vamos a la parte de HTTP proxy, aquí es donde está todo el tema de filtrado. Vale, pues HTTP usuarios de IT. ¿vale? Vamos a hacernos una política para nosotros que vamos a intentar que sea un poquito más light que para el resto de usuarios. Vale, pues venga, seguimos a la parte de usuarios. Vale, aquí ya lo tengo bastante, digamos, bastante info, porque si veis tengo todo tipo de usuarios distintos, básicamente para poderos enseñar eh, todas las posibilidades que tenemos. Vale, pues por ejemplo, tenemos a Enrique Ramírez, tenemos a Eduardo y Elena que son del departamento técnico. ¿vale? pues venga. Ellos tres van a negar por esta política. Van a, ir a Internet por la línea de Adamo y por el puerto 80. Si veis esto es lo mismo de antes, pero ahora me aparece aquí en la parte de abajo lo que llamamos proxy action, que es qué voy a hacer con el contenido de este tráfico, ¿vale? Y lo hay tanto a nivel de cliente como a nivel de servidor, ¿vale? Tanto del tráfico de salida como el tráfico de entrada. Y si veis, básicamente me puedo montar todos los que me dé la gana, ¿vale? Bueno, pues en este caso voy a usar el de, el de los técnicos, ¿vale? Y dentro qué voy a tener? Bueno, pues las capas de filtrado que antes veíamos. Voy a tener Web Blocker, que es el filtrado de páginas web, es decir, una base de datos de páginas web que nos da la gente de Websense. Y yo, lógicamente, voy a poderme crear tantos perfiles de eh, navegación como necesidades tenga. Si lo edito, pues, si veis aquí, están todas las categorías. Contenido adulto, pues lógicamente esto es fácil de saber lo que hay dentro. Aún así, abajo te pone eh, qué tipo de páginas web están incluidas en esta categoría. Entonces, básicamente es ir jugando, sentarte con el cliente y ver lo que quiere hacer. Vale, pues, si veis aquí las tenemos cerradas. Pero a lo mejor hay algún tipo de página pues, que me interesa eh, tener abierta. Pues, eh, por ejemplo, Facebook, LinkedIn, Twitter, lo que sea. ¿Vale? ¿Que hago una denegación de una categoría? ¿Vale? Sin problemas. Luego puedo hacer excepciones de permisión. ¿Vale? Eh, pues, por ejemplo, al usuario Jaime le puedo bloquear todas las páginas de deportes y permitirle marca porque es muy blanco. Bueno, pues eh, le vamos a dar vidilla, pero le voy a cerrar el resto de navegación para que no esté todo el día eh, navegando. ¿Vale? Pues podríamos podríamos hacerlo aquí o justamente al revés eh, permito una categoría vale pero deniego una página en concreto pues yo que sé de la competencia Aquí siempre hay que saber lo que hace la competencia pero me he enfado con ellos y, y no quiero que nadie acceda vale pues lo, lo tendríamos aquí ¿Vale? entonces básicamente aquí vais a ir jugando con esto dentro del proxy action también la parte de antivirus vale que el, el antivirus como sabéis nos lo da la gente de Bitdefender entonces ¿Qué hacer cuando detectamos un antivirus? Pues, lógicamente, o sea, un virus. Lógicamente, cuando se detecta un virus, tírame la conexión, no quiero que entre ese, ese fichero. ¿Qué pasa cuando ocurre un error de escaneo? ¿Cuándo va a ocurrir un error de escaneo? Pues, normalmente, o que se te ha caducado la licencia y el motor está parado, ¿vale? O, por ejemplo, que haya entrado un zip con password. Lógicamente, no va a poder eh, abrir ese fichero para analizarlo. Bueno, pues lo permito y el antivirus de puesto. Pues que trabaje para, para detectarlo. O si queremos ser un poquito más heavy, pues también lo rechazo. ya Depende de donde, hasta dónde queréis eh, llegar vosotros. ¿vale? Vamos a poder controlar el contenido de, de los eh, descargas de los usuarios. ¿vale? Es decir, yo normalmente en las, en las instalaciones que hacemos, si veis, me da igual que están en este cuadro, como que no. vale Te permito cualquier contenido, pero lo analizo con el antivirus. Si encuentro un bicho lo rechazo y si no pues te lo permito incluso el contenido embebido dentro del propio del propio cuerpo de la, de la página web o del site correspondiente vale y lógicamente pues ya más a bajo nivel tipo de cabeceras etcétera pero tampoco quiero enrollarme mucho con, con este tema vale eh, también tenemos la posibilidad de customizar el mensaje de negación vale muy interesante para vosotros por efecto viene en inglés vale pero es un html como veis entonces básicamente yo lo que voy a hacer aquí es ir cambiando el mensaje, puedo meter el logotipo del cliente, e incluso tengo eh, centros de educación que hay un combo en el que puede elegir la dirección de correo para que automáticamente se envíe un correo eh, solicitando la apertura de esa página web. Eh, depende un poco de la imaginación, los conocimientos de HTML que tengáis. Aquí está para, a vuestra disposición. ¿vale? Existe también la posibilidad de hacer un filtrado web por reputación. ¿vale? Es una, una capa adicional. ¿Vale? A Webblocker es esta página tiene mala reputación, pues sin necesidad de mirar el contenido de la base de datos de Webblocker, automáticamente la voy a, la voy a denegar. Y luego hay una opción que, bueno, a mí no me gusta demasiado porque soy un, un poco paranoico con el tema de la seguridad, que es si tiene buena eh, reputación, hacemos un bypass. Pues no, pues se analiza con el que Para eso tengo los equipos Worsgar que, que están perfectamente dimensionados y no va a tener problemas de, de rendimiento con las capas de UTM arriba vale y también aquí lógicamente toda la parte de apt vale es un check no tiene, no tiene más eso sí importante el antivirus siempre tiene que estar arriba en el que va a coger el fichero lo, lo va a analizar si detecta algo eh, que es peligroso y pero no sabe lo que es lo va a mandar a, al sandboxing de Last line que es nuestro partner tecnológico vale que lo va a analizar y va a dar la respuesta correspondiente vale ese sería el HTTP client digamos la, la navegación Adicional a esto, en la misma política, si vas, está interesante porque si hubiésemos dicho, ¿quién navega? ¿A dónde navega? ¿Por qué línea navega? ¿Cuándo hacemos file over? ¿El contenido que hay dentro que permito o no permito? Puedo aplicar IPS en esta política. Pero es que además, incluso en la misma ventana, yo le puedo aplicar el control de aplicaciones. ¿vale? Pues por ejemplo, yo tengo aquí uno que es todo allow que os recomiendo que tengáis en las primeras instalaciones que hagáis de, de WOSGAR, vale, que básicamente lo que va a hacer es permitirme todas las aplicaciones de la base de datos de control de aplicaciones. Es interesante porque vais a poder sacar un reporte de toda la actividad de los usuarios, de todas las aplicaciones que están usando, de todo el ancho de banda que están consumiendo y después vais a poder crear políticas de control de aplicaciones o políticas de traffic management, vale, en la parte de avanzada de cada una de las políticas. Eh, puedo gestionar el ancho de banda que consumen tanto de entrada como de salida ¿vale? puedo garantizar el ancho de banda es decir sí o sí pase lo que pase separa el mundo yo quiero darle a mi jefe que para ser el que me paga un mega garantizado y como máximo que, vale, que está bien pues dos megas y medio para todo tipo para todas las políticas o para esta política en concreto vale pues mi jefe pues tiene el hombre ahí su ancho de banda garantizado, vale. Entonces, es interesante que en la misma, en el mismo objeto, en la misma política, yo he decidido ahora mismo, pues todo lo que tiene que ver con anchos de banda, puedo permitir la política o también lo que Wordpress me permite en un momento dado, vale, es aplicar el traffic management no por política, sino incluso por aplicación, vale. Es decir, en este caso vamos a elegir una un poquito más reciente, por Citrix, por ejemplo. Pues para Citrix quiero aplicarle la que he gestionado ahora. pues Quiero darle un mega a Citrix y como máximo dos megas y medio, yo que sé, por poneros un ejemplo. ¿vale? Eh, me parece más interesante, por ejemplo, en, en aplicaciones que sean a lo mejor de... A ver si veo alguna... Mira, aquí está. Por ejemplo, en SIP o en H323, que es eh, voz IP, ¿vale? Pues quiero garantizarme que mi centralita de voz IP siempre tenga un ancho de banda decente bueno pues vendría aquí y le aplicaría Me primero permito el tráfico de sip y le aplicaría la política de traffic management que tengo para para ese tipo de, de tráfico vale y eso sería la configuración de http eh, muy rápidamente https lógicamente importantísimo y tener que tener en cuenta una cosa este es el servicio que más carga eh, los equipos de cualquier fabricante, ¿vale? Tanto el HTTPS como la parte de IPS. Os animo a que mmm, si vendéis otras soluciones, ¿vale? Busquéis el rendimiento de todas las capas de filtrado activas. ¿Vale? Creo que hay dos fabricantes, uno de ellos es Oscar, que lo tienen publicado, ¿vale? Si tú vas a ver la, los rendimientos, por ejemplo, de Fortinet, eh, nunca vas a ver todas las capas de filtrado activas. Te va a enseñar HTTPS más application control o antivirus más HTTPS. Entonces, Aquí es lo que se trata es de filtrar y de sacar el máximo rendimiento. ¿vale? En este caso, a nivel de HTTPS, muy sencillito de configurar. Si veis, la forma de trabajo es siempre la misma, con lo cual si te has currado la HTTP, te puedes perfectamente currar la HTTPS. ¿vale? Vendríamos aquí a la Proxy Action. Voy a elegir esta que ya tengo creada. ¿Vale? Eh, lo primero que tenemos que hacer es habilitar el Content Inspection, ¿vale? Es decir, él va a abrir el paquete HTTPS, pero aquí lo interesante es que si tú ya te has currado una política de HTTP con tu Weblocker, tu antivirus, o con tus aplicaciones, etcétera, ya la puedes aplicar también al HTTPS, ¿vale? Simplemente le vamos a decir, oye, todo lo que no esté en este cuadro, me lo inspeccionas, me lo inspeccionas con la misma proxy action de HTTP. Y lo que esté... Dentro de este cuadro no está inspeccionado, pues porque hay servicios que son muy sensibles al tema de, del man de the middle con HTTPS y, y puedes tener algún tipo de problemática, ¿vale? Pues bueno, pues podríamos hacer una excepción y a correr, ¿vale? Entonces, si veis, la configuración de HTTPS es sencillísima a nivel de, de Firewall, ¿vale? Eh, a nivel de certificado ya sabéis que es donde más eh, problemas suelen <laughs> los clientes, ¿vale? Eh, podemos usar el certificado autofirmado que viene con el, con el firewall, ¿vale? Eh, y desplegarlos en los puestos de los clientes. Me adelanto un poquito, pero vamos a verlo en un momento. O puedo subir un certificado, que, por ejemplo, de una CA que tenga el cliente, un certificado firmado por Verisign, por, por ejemplo. ¿Vale? Entonces hay un, una parte, un gestor de certificados, que es el que se va a usar para toda la parte de HTTPS. ¿vale? Entonces, si el cliente ya tiene. Alguno suyo, pues lo puedes subir aquí a la parte de WOSGAR, vale, lo importamos y lo usaríamos para lo que es la, la, el filtrado de, de HTTPS, vale. Siguiendo un, top, un poco con el tema de, de la gestión del, de los equipos, mirar lo que me va a costar hacer publicar, por ejemplo, un servidor web, vale. Vamos a, voy a intentar cuando 1154. Quiero publicar un servicio web, vale. Quiero publicar un servicio web, por ejemplo, por HTTP. Venga, perfecto, venga. Vamos a ver mi web. Mi web. Vale, en principio, ¿quién va a mandar peticiones a mi página web? Pues, en principio, cualquier usuario, host o dispositivo que esté en internet. ¿Vale? Mi página web está asociada a una IP pública y tengo que natearlo, ¿vale? Pues vamos a crearnos un objeto NAT estático que vamos a poder configurar para todas las reglas que nos dé la gana. ¿Vale? Aquí si veis. Tengo un porrón. Pues venga. Mi SNAT web. Podemos hacer dos cosas. Uno, crear un NAT estático, que es toda petición recibo por el puerto 80 a una IP pública, lo mando a la IP local que yo quiera. O incluso, no es su labor, pero los dispositivos WordRad de gama media me van a ofrecer la posibilidad de hacer balanceo de carga de servidores. Es decir, lo recibe la IP pública y lo puedo mandar a uno o más servidores. ¿Vale? En este caso, vamos a crear un static NAT. ¿Cuál es la IP pública que esté en el registro A de mi, de mi web? ¿Vale? Aplicación .com, pues es la .194 o cualquiera de las IP, pool de IP públicas que yo tengo contratadas, ¿vale? ¿Cuál es la IP privada de mi servidor web? Pues yo qué sé. 24.288. ¿Vale? ¿Va a usar el puerto 80 o va a usar un puerto distinto? Pues mira, es que aunque esté publicado en el puerto 80, internamente habla el 443, por poner un ejemplo, ¿vale? OK, ya me ha creado el objeto. ¿Vale? Aquí ya veríamos el objeto. Es Toda la gente de internet que apunta a esta IP pública por el puerto 80 lo va a mandar a esta IP privada. ¿Vale? Le aplico IPS, me viene bien. Y además me permite, ¿vale? Vamos a crearnos una nueva. La posibilidad de hacer filtrado de contenidos del tráfico que va a mi servidor web, bueno, mi web. En esta contenido, pues voy a poder analizar el contenido que los usuarios de internet están subiendo a mi página web con antivirus, eh, con DLP, si en un momento no necesito DLP, lógicamente importantísimo filtrar eh, con, con APT, vale. Voy a poder imaginaros que es una, una aplicación web que se suben contenidos, vale. Pues bueno, que pase lo que pase, siempre me analice con antivirus lo que está pasando. Voy a poder controlar, por ejemplo, que nadie pueda acceder, si es una aplicación web creada con, con PHP, pues eh, oye, no quiero que nadie eh, acceda a la URL de admin.php. No es un WAF en sí mismo, pero si veis tiene funcionalidades de WAF que me van a permitir esa publicación de forma tranquila. Tengo métodos de petición, es decir, nadie tiene que hacer un get en mi página web, ¿vale? Porque es, una, es más para subir información y para hacer un, un post, ¿vale? O, eh, subir información y postear, ¿vale? Entonces, bueno, tú puedes seleccionar qué comandos eh, se, pueden, se pueden ejecutar en tu servidor web, ¿vale? Ok. Y ok. Cuatro minutos mientras os estoy contando. Cómo hacerlo. ¿vale? Entonces, si veis, en la misma ventana hemos dicho quién puede acceder a la web, por dónde va a acceder y el contenido que va a poder subir o descargarse de la página web. ¿Vale? Digamos esa es la fuerza, la mayor fuerza del sistema. ¿vale? Eh, para no enrollarme mucho y no salirme mucho de tiempo. Segunda parte, lo veíamos aquí. Monitorización. ¿vale? Importantísimo para vosotros. Si pincho en Firebox System Manager, resumen muy parecido al que veíamos antes con los warnings. ¿Ya ¿Veis? Hay un warning de una suscripción que está sin actualizar. Estado del clúster, los servicios, tráfico, carga del sistema, cuántos días eh, lleva arriba, paquetes enviados, paquetes recibidos. Para mí, importantísimo esto. Esto es vital para las instalaciones y para el día a día. Yo lo tengo aquí en modo eh, matriz y, y un poco complejo de ver para enseñaroslo, ¿vale? Pero puedo pulsarlo en cualquier momento. Esto es todo el tráfico en tiempo real que está pasando a través del firewall, tanto permitido, como denegado. Lógicamente vais a poder hacer los filtros que básicamente os dé la gana. Vale, pues vamos a ver si a ver quién está curando por aquí Elena. Vamos a ver si Elena, vamos a dar play. Está generando tráfico. o no. está fuera de la red. A ver si tengo otro para poderlo mostrar. Al final tengo integración con director activo. Vale, pues si veis aquí tengo aquí a Juan Pablo. Vale, pues yo quiero ver si las políticas que he asignado a Juan Pablo ¿vale? se están cumpliendo o no se están cumpliendo. ¿Vale? Pues lo podríamos ver aquí. Básicamente, ¿qué voy a tener? Le vamos a dar la pausa otra vez. Tráfico permitido en verde. A través de qué firewall está saliendo. IP origen, IP destino. Eh, Puerto de entrada. Por qué interfaz está saliendo. ¿vale? ¿Qué equipos? Eh, perdón. ¿Qué política eh, está usando para salir a Internet? ¿Vale? Eh, tráfico denegado. ¿Veis? En rojo, denegado, de origen, lo mismo, es la misma información. Y si ves si estamos hablando, por ejemplo, de HTTPS, vamos a poder ver qué usuario está generando el tráfico, por qué línea lo está mandando. Vamos a poder incluso ver la aplicación, en este caso es SSL, que está usando para generar ese tráfico. Es decir, todo lo que tiene que ver con el tráfico generado por la red. Yo lo uso muchísimo, tanto a nivel de soporte como a nivel de implantación. ¿vale? Si queréis ver, si lo que habéis eh, creado eh, está funcionando o no, lo podríais ver aquí, sobre todo la parte de qué políticas están permitiendo o denegando. ¿vale? Eh, información en tiempo real del ancho de banda consumido por interfaz. Importantísimo si tenéis un ancho de banda con, con vuestro proveedor, el cliente lo tiene eh, contratado, ver si se está consumiendo todo lo que nos están dando o si tengo algún tipo de problema, tanto de subida como de bajada. ¿Vale? Aquí, lo tengo, aquí tengo todas las interfaces para enseñarlo. Pero, en cualquier caso, yo puedo, aquí, un segundito, que se me ha abierto en el otro lado, puedo seleccionar qué interfaces quiero que se vean en, en la gráfica. Por ejemplo, las interfaces del clúster, pues tampoco me dicen demasiado. Vale, pues los quito y aparecen fuera de la gráfica. Yo me voy a poder mover por la gráfica y ver en tiempo real el ancho de banda consumido. Voy a poder ver, y esto es interesantísimo, el ancho de banda consumido por política. ¿Vale? es decir, si tengo políticas de navegación por grupos de directo activo, yo tengo esta gente de Madra ¿de? el grupo de, de software lo tengo de Madra o de navegación, vale pues a lo mejor tengo que eh, aplicarles un, una política de gestión de ancho de banda vale o de cara a los servidores vale si tenéis servidores públicos en vuestra red, más que el ancho de banda también te interesa conocer el número de conexiones simultáneas que en ese momento está, está recibiendo Ojo, pues mira, pues es una aplicación web que yo pensaba que que iba a tener como máximo 30 usuarios o 30 conexiones y resulta que tiene 196. Ahora entiendo que esto vaya, vaya a pedales. Vale, pues, pues os puede llegar a un momento dado, ¿vale? Authentication list en tiempo real todos los usuarios autenticados en este caso, si veis single sign on con director activo, vale. Desde qué IP están accediendo, cuánto tiempo llevan logueados, vale. Pues hay gente que, que ha venido pronto a currar, pues aquí llevan ya tres horas y 41 minutos, vale. Eh, podríamos ver también si hay alguien conectado por VPN. Mi compañera esperanza está eh, por VPN. ¿vale? Entonces, incluso con botón derecho puedo hacer un, un logo del, del usuario. ¿vale? Y por último, hay más pestañas, pero no me quiero salir de, de tiempo. Toda esta info que veíamos aquí bastante enredesada, si el cliente quiere verlo un poquito más visual, ¿vale? El sistema te lo pinta en Hostwatch, ¿vale? En el que yo voy a poder ver en tiempo real todas las configuraciones. Joder, tengo aquí a Jaime, tengo aquí a Puri. Aquí está Jaime. Jaime se supone que está viendo el WebEx. Y sí, está viendo el WebEx. Y además su equipo se está actualizando con el antivirus. Perfecto. Y, bueno, puedo, puedo cotillear a alguien por aquí en Facebook. ¿Eh? ¿Qué pasa? Esto es una, una IP de la wifi, Con lo cual veo a alguien que está en Facebook. Aquí voy a tener que empezar a, a cortar cosas. Sería interesante porque yo puedo llegar ahora. Y con botón derecho al usuario Jaime. Voy a dejarle sin internet. Le voy a ir al fondo. ¿Vale? Se lo voy a cortar ahora mismo, además. Con vosotros delante. ¿Vale? Pues venga, le corto. Y durante 20. Ay, perdón. Que es que es el. El. De aquí de producción. Darme un segundo. Que no me quedo yo con las ganas de, de bloquearle. Bueno, pues. Para que deje de ir a sitios que no debe. Pues durante 20 minutos ahora mismo queda totalmente bloqueado. Incluso lo podríamos ver aquí. ¿Vale? Podríamos ver si hay algún usuario bloqueado, ¿vale? Y por qué lo he bloqueado. Lo he bloqueado yo, porque básicamente, pues estaba ahí haciendo lo que lo que no debía. ¿vale? Y además, por último, el sistema me permite ver en tiempo real el estado de salud que tiene. ¿Vale? Pues oye, quiero que me muestres en pantalla cada 5 segundos el uso de eh, CPU. ¿vale? Pero, perdón, perdona que se me está abriendo en el otro lado. Y quiero que también me muestres en pantalla porque tengo un montón de latencia aparte de la, de la CPU, quiero también el uso de memoria cada 5 segundos y en el mismo cuadradito, ¿vale? Bueno, pues toda esta información en un momento dado a nivel de soporte os va a venir eh, bastante bien, ¿vale? Para ver un poco lo que, lo que está pasando, ¿de acuerdo? Además, todo esto viene completado, a ver un segundín, a ver si lo tengo activo aquí, con el sistema de reportes, ¿vale? Y ya, y ya vamos acabando para respetar los tiempos que eh, os hemos dicho que íbamos a usar, ¿vale? Eh, como os decía antes al principio de la demo, eh, tenemos Dimension, ¿vale? Que es una máquina virtual, ya viene paquetizada, es un Ubuntu, ¿vale? Con una PostgreSQL, eh, que básicamente os vais a subir a vuestro sistema de VMware o, o de, de Hyper-V, ¿vale? Y ya tengo aquí, a ver si me acuerdo de la contraseña, no la pongo mal, ¿vale? Esta es la gestión Web de, de mi Dimension, muy interesante. Podéis tener tantos fuegos como queráis logeando esa misma Dimension. Va ¿vale? decir toda la información que veíamos antes aquí en el Traffic Monitor, vale. Me la está mandando en tiempo real a la IP de, de mi Dimension, vale. Entonces, si veis aquí tengo en la casa de mi jefe, tengo el compañero de Inglaterra. Eh, tengo a los compañeros de Dubai y aquí el dispositivo que tengo aquí en HA, ¿vale? Los dos dispositivos. Entonces yo voy a poder sacar reportes eh, para no enrollarme, que sepáis que podemos eh, programar reportes, envío de reportes de lo que yo quiera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, adicional al envío, generación en PDF, etcétera, voy a poder ver en cualquier momento, ¿vale? En un reporte ejecutivo, eh, eh, tráfico permitido, ¿vale? Pues cuáles son los usuarios de la red que más eh, tráfico están generando y más conexiones están generando. Muchas veces hay la problemática viene por las conexiones y no por el ancho de banda. ¿Vale? ¿Cuáles son los dominios más populares? Pues aquí si veis, Office s es donde tenemos el correo, pues eh, lógicamente eh, va a aparecer. URLs, categorías donde más navegamos. Bueno, pues está bien. O sea que, que sea temas de Information Technology, no es, no es, mala, no es mala cosa. Aplicaciones que más están usando, ¿vale? Categorías de aplicaciones. Protocolos de red, vale. Vamos a poder ver no solo lo permitido, sino también lo que se ha denegado, vale. Destinos más, más denegados, usuarios con más tráfico denegado, pues aquí hacemos. Estos Enrique del departamento técnico, pues están haciendo algún tipo de prueba. Eh, eh, ataques que se han bloqueado, vale. Pues eh, se ha bloqueado un más can, scanner activity. Bueno, pues puedo pinchar. Ver cuál fue el IP de origen, la IP de destino y el puerto que se está usando para el, para el ataque, ¿vale? Puedo ver cómo están funcionando mis suscripciones de, de servicios, ¿vale? A nivel de weblocker, de antivirus, de IPS. muy interesante. Todo esto lo podéis exportar a PDF, lógicamente, ¿vale? Pues todo el tráfico que hemos generado y los virus que se han detectado en algún momento. ¿vale? Hay una cosa muy chula que es el policy map. El poly eh, os va a venir muy bien cuando llevas un tiempo con, con firewall de WordsGuard o cualquier, eh, con cualquier, eh, cualquier eh, tipo de, de firewalls. Me va a decir eh, cuáles son las políticas que más están usando. En toda esta retaíla de políticas que yo tengo, pues eh, el, el, mi fichero de configuración pasa de las 100 políticas. vale Seguro que de esas 100 políticas hay alguna que sea residual. Bueno, pues yo puedo ver aquí, si veis, todo todas las políticas que se están usando tanto a nivel de permisión como a nivel de denegación, ¿vale? Pues oye, quiero ver cuáles son las políticas que más deniegan tráfico. Bueno, pues en este caso son tráfico de entrada, ¿vale? Hacia ciertos sitios. Oye, pues me interesa ver más, en un momento más a nivel de conexiones, enséñamelo a nivel de ancho de banda. Entonces te puede venir bien, vale, para hacer esa auditoría eh, en la que tú vas a poder borrar. Eh, políticas o a lo mejor estás detectando por ejemplo pues, joder, ¿qué, ¿qué hace la centralita saliendo a internet yo sé que la centralita debe ser internet en mi caso pero a lo mejor vosotros detectáis que la centralita del cliente no tiene por qué salir a internet vale es pues una centralita interna pues podéis depurar esa configuración vale y luego ya como tenemos geolocalización pues que sepáis que también toda la actividad tanto a nivel de permisión como en este caso me va a sacar a nivel de negación me la puede mostrar en un mapa mundial en el que yo puedo pinchar ¿Vale? Pues joder, <laughs> tengo muchísima actividad bloqueada contra San Petersburgo. ¿vale? Siendo los rusos, me lo puedo creer. No, es que mira, aparte de lo bloqueado, es que a mí me interesa ver eh, dónde está navegando mi gente. ¿Vale? A lo bueno, mejor está navegando. Eh, bueno, ahí está en Brasil, aquí. Microsoft, bueno, un servidor de, de Microsoft. Bueno, pues eh, habría que ver si, si en un momento dado. Eh, hay algún tipo de navegación por no, no debería. Bueno, pues yo puedo aplicar después mis políticas eh, de geolocalización, ¿vale? Pues para, oye, pues eh, no quiero que la gente navegue a páginas de Afganistán, ¿vale? O en este caso en la India, como tenemos oficina en la India, complicado, con lo cual no, no vamos a tocar, ¿vale? Y por último, eh, un servidor de logs incorporado, ¿vale? Toda la info que veíamos en el Traffic Monitor aquí, ¿vale? También la vais a poder tener ya offline en el propio en el propio dimension. Ni que decir tiene que vais a poder hacer distintos tipos de búsquedas, tanto por an como por or, ¿vale? Pues a las 3 de la mañana se ha para, se ha eh, caído un servidor, pues oye, muéstrame el tráfico a las 3 de la mañana o y de este servidor y para este protocolo, lo que queráis. Y por último, ¿vale? Muy interesante si el cliente os pide un reporte, una auditoría por usuario tenemos la posibilidad, lo voy a hacer con mi usuario para que no eréis sensibilidades, ¿vale? Pues oye, sácame un reporte de este usuario, ¿vale? Actividad web, dominios más populares, bueno, menos mal que no tengo nada raro. Eh, aplicaciones que más uso, ¿vale? Y actividad de, de auditoría web. Y si ya queréis rizar el rizo, lógicamente esto lo podemos exportar a PDF y todo. Quiero sacar un sumario. Esto es el sumario, pero me interesa sacar un detail, ¿vale? Pues en este detail vale tengo 60 páginas desde el día eh, desde hoy a las 12 de la noche hasta ahora mismo pues 60 páginas de info de todo lo que he estado haciendo vale si esto ya es más pensado pues si hay algún problema incluso de índole legal vale pues que tú puedas exportar esto eh, a un fichero de CSV y sacar la información correspondiente vale entonces eh, a grandes rasgos en una un horita y un poquito he intentado mostraros cuál sería el método para ir sacando información de cara a, a vuestras primeras instalaciones ¿vale? me estáis preguntando si esta sesión se está grabando sí vale eh, la estoy grabando eh, luego la convertiremos y la subiremos al canal de youtube de ajomal eh, que es público vale entonces eh, en el lunes seguro que la tenéis ya ahí disponible vale entonces Tenerlo, este, creo que es muy interesante lo que hemos visto hoy para las primeras instalaciones que hagáis o si queréis probar alguna solución de WordPress por primera vez, pues que sepáis un poco cómo, cómo echarlas a andar. ¿vale? Eh, no sé si tenéis eh, alguna pregunta más, alguna duda, mucha información, poco tiempo, lo sé. ¿vale? Se, nos hemos dejado eh, un montón de, de cosas por ver. Eh, me preguntan herramientas de gestión y reportes si son más o intuitivas en WordGuard, Sophos o Forti. Eh, yo el tema de las herramientas, si son más o menos intuitivas, soy, intento ser bastante cauto, ¿vale? Porque, por ejemplo, para mí esto es de lo mejorcito que yo he usado, ¿vale? Y hay gente que le gusta más el, la parte web. A ver, yo sinceramente, a día de hoy, esta herramienta de las tres que me estás preguntando es eh, la más limpia y la más fácil de configurar en todos los lados, ¿vale? Es verdad que eso, la última versión está intentando hacer algo parecido. ¿Vale? Y Fortinet para mí me, me parece un poco más enrevesado. La parte de reportes para mí es la más completa, más que incluso la de Sofos, que sabéis que también somos eh, mayoristas de Sofos. Esta es eh, más completa que, que ninguna de ellas. ¿Vale? Entonces, bueno, es una forma muy limpia que yo pueda sacar un reporte en todo momento, programación de reportes. ¿Vale? Ah, y muy importante, no tiene ningún tipo de coste a nivel de licencias, la parte de dimensión. ¿Vale? Simplemente el sistema... El, lo que es el firewall tiene que estar con su licencia de mantenimiento y es una máquina virtual que no tiene ningún tipo de coste y eso señores es un punto muy diferenciado con respecto por ejemplo a, a Fortinet vale entonces tenerlo tenerlo también en cuenta vale son al final son eh, gastos adicionales ocultos cuando tengáis un proyecto eh, tenéis que tenerlo también en cuenta eh, este tipo de cosas vale alguna otra preguntilla ¿No? ¿Todo muy claro? Vale, recordaros que tenemos eh, equipos a vuestra disposición, ¿vale? Eh, tenéis eh, todos el contacto de, de Jaime y de, y de Laura, en cualquier caso ella, a todos los que habéis asistido al, al evento os mandará un email con el link de YouTube de, de esta sesión y con su contacto por si queréis probar la máquina o ampliar información, ¿vale? A todos vosotros, vosotros a algunos ya conozco, sabéis que si... Ahí tenéis un proyecto que sea interesante y no tenéis experiencia con en Cualquier preventa aquí de AJOMAL os puede acompañar con la gorra correspondiente de, del partner, ¿vale? Si ya somos pre-empleados Y ya está, nada más. Eh, gracias a todos por la paciencia de haber aguantado aquí eh, todos los que habéis empezado y está, estáis todavía aquí, con lo cual, muchísimas gracias y a, desearos a todos eh, feliz fin de semana. Hasta luego, gracias.